Hola de nuevo, futuros ingenieros. Hoy vamos a repasar un poco sobre la estructura de repetición while. ¿Y por qué esto de repasar? Porque recuerden, lo mencioné en videos anteriores, las estructuras de selección y de repetición en Java son las mismas que en C++. O sea que si usted aprendió muy bien a utilizar un for y un while en C++, no le, en Java es exactamente igual. Entonces, la estructura de repetición while, que while significa mientras, ¿sí? Es una estructura que repite un bloque de código n cantidad de veces, o sea, hasta que se cumpla una condición de terminación, ¿sí? O sea, de que en el while, a diferencia del for, que en el for sabemos dónde empieza y dónde termina, en el while no sabemos cuándo termina, sino que nosotros ponemos una condición que las cosas se van a repetir mientras esté cumpliendo algo. Esa es la condición de terminación. Cuando se deje de cumplir esa condición, se deja de repetir. Entonces, se repite n cantidad de veces. Y es muy utilizado, ¿verdad? El while es muy utilizado para tareas cuya terminación depende del usuario o de un origen externo. Por ejemplo, estoy digitando números, no sé cuántos números voy a digitar, hasta que tal vez digite un número no válido, se termina la tarea. O está leyendo valores y cuando llega, detecta determinado valor, termina de repetir el ciclo. Eso usted también lo va a determinar en qué momento le va a servir. Yo le voy a explicar la estructura y algunos ejemplos para que usted lo comprenda mejor. Vamos a hacer entonces estructura while, hacer un video, un proyecto. Vamos a hacer el ejemplo más básico. Voy a hacer algo que bien se pudo hacer con un for, pero lo quiero explicar con while para que lo entiendan mejor. Voy a poner. Utilizando una estructura while, hacer un programa que imprima los números desde 1 hasta 100, de 1 en 1. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a hacer mi estructura, voy a imprimir los números desde el 1 hasta el 100 de 1 en 1. Entonces, para el while usted va a necesitar declarar una variable de control y es afuera del ciclo. Entonces, por ejemplo, voy a declarar una variable que se llame número. O no un número, le voy a poner x, vaya. Podría llamarse y también, como usted quiera, pero voy a poner x y declarar una variable, la variable de control e inicializarla. Eso es importantísimo en while. ¿Desde dónde va a arrancar? ¿Sí? Desde 1. Y ya se hace el while y se pone, y ya, se abre y cierra paréntesis y se hace el bloque. ¿Sí? Lo que se va a repetir va aquí. Y aquí va la condición para que el while se esté repitiendo, ¿sí? La condición de terminación. Imagínense que esto es como un if, solo que en vez de ser un if, se pone while, indicando que se va a repetir lo que esté aquí muchas veces mientras se cumpla lo que esté en el paréntesis. Mientras x sea menor o igual que 100, se va a repetir lo que está acá. ¿Sí? Desde 1 hasta 100. Ponen un comentario acá. ¿Sí? O sea, ¿qué indica esta condición? Mientras x sea menor o igual a 100, se repetirá el bloque. ¿Cuál bloque? Este bloque de acá. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces, imprimamos el número, o vaya solo así la x, imprimamos x, ejecutamos, y ¿qué pasó? Porque él me imprime 1, 1, 1, 1, 1, y veo yo que se fue al infinito. En el while es muy, muy común equivocarse y caer en estos ciclos infinitos.
Y al igual que con el for, ¿cómo detengo el programa? Porque no les recomiendo que sigan trabajando cuando el programa está corriendo. Aquí que dice run y que se quedó trabado. Hay que irnos a run, stop. Para detenerlo, ¿verdad? ¿Por qué se quedó imprimiendo un montón de unos infinitamente? Sí, el ciclo está claro. Arranco de 1 y mientras x sea menor o igual que 100, me imprima x. Les quiero explicar qué pasa aquí. El while no modifica la variable de control de forma automática. Esto grábenselo, ¿verdad? While no modifica automáticamente a la variable de control, cosa que sí ocurría en el for. Nosotros tenemos que decidir en qué momento la variable de control va a cambiar para que en algún momento dejemos de estar menor o igual que 100. ¿Sí? Entonces, cada vez que hagamos una vuelta en alguna parte del bloque donde usted lo determine conveniente, vamos a modificar la variable de control. Entonces, por ejemplo, x es igual a x más 1. O sea, pasar de 1 en 1. En este caso, porque así lo pide el enunciado, de 1 en 1. Ejecutamos. Y hoy sí terminó, miren, no se quedó colgado, ¿verdad? Imprimió 100 números. ¿Por qué? Porque yo dentro del while alteré el valor de x. En determinado momento, x va a ser menor o igual que 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo le pongo mientras x sea mayor o igual que 100 y lo ejecuto? No pasó nada porque x es 1. Y como x arranca en 1, ¿1 es mayor o igual que 100? No, ¿verdad? Entonces nunca entra aquí y el programa sigue acá, ¿eh? Fin del programa. Entonces el programa solo se saltaría esta estructura porque la condición no se cumplió desde entrada y entonces fin del programa. ¿Y qué pasaría si le pongo x igual a 100? Entonces se imprimió de 1 en 1 y siempre x va a ser mayor o igual que 100 y va a ser un ciclo infinito. Así que usted tiene que ser muy cuidadoso cuando arma estructuras while, ¿verdad? De mientras x sea menor o igual que 100 y mi x es 1, ¿1 es menor o igual que 100? Sí, entra aquí y se queda atrapado, pero si yo modifico x, en determinado momento x va a ser 101 y 101 ya no es menor o igual que 100 y va a terminar y va a continuar aquí. Veamos, miren, fin del programa, o sea, porque solo 100 veces se cumplió la condición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hagamos una variante. Ahora voy a decir, hacer una estructura while, ¿verdad? Hacer un programa que imprima los números desde 0 hasta 100, pero le voy a poner los números pares desde 0 hasta 100. Entonces, siempre voy a contar de 0 hasta 100, pero en el print line voy a decir, si x, al dividirlo entre 2, su residuo, por eso el operador módulo es 0, es par, ¿verdad? Solo imprimir los pares. Ejecutamos, imprimió solo los pares. Siempre hizo las 100 iteraciones porque mi variable la manipulé de 1 en 1. Pero, hizo las 100 iteraciones, pero solo imprimió el valor de x en 50 de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de hacer este problema, voy a borrar aquí, otra forma, esta es una forma, recuerden que hay más de una forma de hacer las cosas. Otra forma de hacer este problema de imprimir solo los pares es, ok, voy a ir, aquí era desde 0 hasta 100, ¿verdad? Disculpen, así era el de imprimir solo los pares desde 0 hasta 100, miren. Ahí, así era. Ok, ahora voy a imprimir los números de 0 hasta 100 de otra forma, o hay otro método, ok, bueno, entonces simplemente es de usar el sentido común. Ahí va a imprimir del 0 hasta 100 de 1 en 1, porque mi variable de control la modifico de 1 en 1.
Pero también puedo decir, ok, pasar de 2 en 2, y como estoy partiendo desde 0, eso solo haría 50 iteraciones, porque mi variable aumenta de 2 en 2, similar al step allá en el for. Entonces, arranca de 0, imprime el 0, luego imprime le suma 2, imprime el 2 es menor o igual que 100, imprime el 2, le suma 2, el 4, ahora 4 es menor o igual que 100, imprime el 4, le suma 2, ahora es 6, 6 es menor o igual que 100, sí, entonces imprime el 6, y así sucesivamente cuando llegue al 98, el 98 es menor o igual que 100, sí, le suma 2, lo imprime, le suma 2, el 2, el 100 ahora, el 100 es menor o igual que 100, sí, imprimo el 100, le sumo 2, ahora es 102, 102 es menor o igual que 100, ya no, entonces ya no continúa aquí y se va de un solo par. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la estructura de repetición while, o sea, mientras. Mientras x sea menor o igual que 100, se va a repetir esto. Y visualícenlo como si fuera un if, pero en vez de solo repetirse una vez, se va a estar repitiendo hasta que sí, mientras se siga cumpliendo esa condición. Bueno, nos vemos en el próximo video. Voy a poner un ejemplo más práctico del while. Nos vemos en breve.